Aquí nos están pasando un resumen de los asesinos seriales más tenebrosos en la historia mexicana. Lo llamaron el chalequero. Mató a 20 personas en 8 años. Todas se dedicaban a la venta del amor. Golpeó, estranguló y decapitó en zonas del centro de la Ciudad de México. Lo compararon con Jack el Destripador. Pero escritores liberales como Vicente Rivapalacio, Manuel Paino, hasta Manuel Zarco, hicieron una recopilación de las actividades de este criminal. El chalequero. Pero llegamos hasta la Mataviejitas, Juana Barraza, detenida en 2006 y sentenciada a 759 años. Se puede agregar también a Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, que cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas, una compañera de la carrera de Ciencias Químicas y dos mujeres que ejercían como mariposillas en pleno Paseo de la Reforma. Viene Higinio Sobera de la Flor, el Pelón. Su víctima primero fue el chofer de la entonces Miss México, Ana Berta Lepe, un capitán del ejército, quien disparó en pleno Insurgentes entre la calle de Yucatán, en la colonia Roma. Jack, el mexicano Jack Mario Alcalá Canchola, este fue acusado de asesinar a dos mujeres de la vida airada, pero también la sospecha de que llegó tal vez hasta a 12, por lo menos, en la década de los 60 en la Ciudad de México. Y así le llamaban en los informes Jack Mexicano. Que escribió en un espejo de un hotel, reto a Cueto. Que era Cueto, el jefe de la policía. Tenía mala ortografía. Sí. Después vienen las Poquianchis, hasta llegar a la Mataviejitas. Y más adelante, el sádico Raúl Osiel Marroquín, que escogía a un homosexual a quien ahorcaba, descuartizaba y colocaba su cuerpo en maletas que abandonaba en las estaciones del metro. Y el caníbal de Guerrero, tres homicidios de mujeres, su pareja, una exnovia y una mujer de la vida galante. Así que estamos bien surtidos de elementos del Museo del Crimen del Horror. Y no sé si ahí podrían entrar esas mujeres de tres generaciones diferentes, la abuela, la mamá y la hija, que también se encargaban de embaucar, enamorar a hombres, hacían que compraran un seguro que quedara a favor de ellas y que después buscaban la manera de que estos hombres murieran para cobrar esos seguros. También hubo una serie que se amplió y se podría recopilar, las goteras. Ah, también. Pero fíjate que ahí es diferente porque no era de forma intencional. Lo que querían era dormirlos para robarles, saquearlos, lo que tú quisieras. Pero ahí el error estaba en que se les pasaba la dosis y es donde los dejaban muertos. Era problema también de la salud.
de la persona. La vulnerabilidad de la persona. De la persona, sí. Desde 20 pesos en los panteones se puede obtener un fémur. O hasta 2.500 un cráneo. Es posible comprar huesos humanos para prácticas médicas o incluso realizar rituales de magia. El detenido Juan Carlos declaró que mató a 20, que abusó de algunas de ellas y luego comercializó sus restos. Y efectivamente, este tipo de material tiene interés y demanda y búsqueda en el mercado de Sonora y los panteones de la Ciudad de México. Se constata que existe quien vende huesos que asegura son de humano y promete conseguir partes específicas como cráneo, piernas y brazos, siempre que la cantidad de la recompensa sea como para practicar ese comercio. La Universidad Nacional Autónoma de México indica que cuenta con un programa de donación de cuerpos, con lo que se compromete a evitar o tratar de manera ética restos humanos, a fin de impulsar, desarrollar y generar conocimientos en materia de ciencias médicas forenses. Al lado de una tumba, cuenta alguien, se encontró un hueso largo y gritó, y como si se tratara de un tesoro, comenzó a llegar más interesados. Y sí, encuentran siempre dónde colocar esas piezas macabras. Yo siempre me acuerdo del esqueleto de la señora Morales. Yo recuerdo el de Pito Pérez, que como ayudante de un médico de pueblo, se llevó el que tenía este ahí para apoyarse, ¿no?, en sus explicaciones tal vez. Y le llamaba, ¿qué?, la calaca, y dormía con ella y le decía que era la única a la que había conocido que le sería fiel hasta el fin de sus días. ¿Sabes de qué me acuerdo? De esa exposición que hubo del cuerpo humano, en donde trataron con polímeros a diferentes seres, eran seres auténticos, pero ya trabajados con determinadas sustancias, y que podías ver cómo era el sistema sanguíneo, cómo era el hígado, cómo era el corazón, cómo eran pues las diferentes partes que tenemos en el cuerpo. Pero eran seres humanos reales. En todos los panteones hay tumbas que están abandonadas desde hace mucho tiempo. Las administraciones de los panteones se han dado a la tarea en algunos de buscar si hay beneficiarios o si hay familiares todavía. Y si no, sacan los restos, se pierde la perpetuidad por falta de pago de mantenimiento, sacan los restos y se supone que los dejan en una bolsa identificados de acuerdo a los datos que ellos tienen. Pero, ¿tú crees que todos lo hacen así? Yo no sé si recuerdan ustedes que una vez hubo dos alarmas en las cercanías de un panteón. La tercera sección del bosque de Chapultepec colinda con un cementerio. Y entonces todos los que tenían intención de deshacerse de un perro que ya había crecido y se había vuelto un problema, lo llevaba a esa zona y se conformó una jauría que se volvió peligrosa hasta que fue alertada a las autoridades. Pero también se localizó a un hombre que vivía en una cueva que por las noches recorría el panteón en las partes más lejanas de la entrada y recogía huesos y tenía una colección asombrosa de osamentas humanas ahí en su cueva donde vivía. ¿Eso es aquí en el Panteón de Dolores? Sí. El que está sobre Constituyentes. Sí. ¿Y los perros sacaban esos huesos?
¿O de dónde sacaba él esa colección? ¿Acaso no, él entraba ya, a...? Ya no eran atractivos para los animales. Ya están todos secos. No, lo que pasa es que se ha perdido en la perpetuidad en los panteones. Entonces hay tumbas que tienen 100 años abandonadas. Entonces sacan los restos, claro, habrá de 50, 40, de 20 años. Sacan los restos y se supone que oficialmente deberían colocarlos en una bolsa con todos sus datos. Pero yo estoy segura que no lo hacen en todos los casos. Creo que el osario más grande está en las catacumbas, ¿no? Romanas. Más bien en las de París. París, Francia. Es que todo está hecho de restos de huesos humanos. Es decir, todas las paredes, todos los arcos, la bóveda, todo son kilómetros de huesos humanos. Porque en alguna ocasión, creo que en la Revolución o después, se decidió vaciar los panteones y llevar todos los restos ahí. Están pues, acomodaditos así en forma de mano. Parece que hay dos épocas cuando se perseguía a los religiosos. Y la otra época es cuando la peste. Entonces había una recopilación de restos humanos y se colocaban en ambas ciudades. Aquí, en este asunto que nos está ocupando, el fiscal del Estado de México se lava las manos. Permítame. El fiscal Gómez Sánchez, se apellida, admite que la incidencia de estos delitos va en aumento. Feminicidios. Pero aduce que la prevención no le corresponde, únicamente la investigación del delito. Y en ese caso, pues tiene razón. Pero habrá que recordarle que un fiscal tiene también una tarea extra en torno a los delitos de alto grado que se sucedan. El delito va en aumento y de enero a septiembre se denunciaron 70 feminicidios contra 50 en el mismo periodo del año anterior. Acotó que en el ámbito nacional el Estado de México ocupa el lugar 15. Pues aquí se cometieron 72 feminicidios por cada 100.000 habitantes contra una media de 0.84. En cuanto a las desapariciones, señalaron que la entidad se encuentra entre los primeros lugares, a lo que el fiscal respondió que cerca del 80% de las mujeres y niñas reportadas como desaparecidas fueron más tarde localizadas y que empezaron a funcionar agencias del Ministerio Público especializadas en desapariciones en Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Texcoco. Pues yo no sé dónde le dan las cifras. Pero su labor es investigar. Una de las víctimas, la mamá, presentó la denuncia, los datos. No solo eso, dijo, aquí está la geolocalización del celular de mi hija. Y le dijeron, no hay quien vaya. Pero es que aquí está, mire, este es el teléfono y está localizado en tal lado. Podemos ir por él. No, porque necesita ir una patrulla especial para que pueda tener acceso al domicilio, una orden, bla. No hicieron nada. Agregó que la Fiscalía Mexiquense tiene la mitad del personal y el presupuesto que su homóloga de la Ciudad de México, pese a que la entidad, el Estado, pues, tiene el doble de pobladores y su territorio es 15 veces más grande que lo que era el Distrito Federal.
indica que cada año un agente del Ministerio Público del Estado atiende alrededor de 800 expedientes y hay un policía de investigación por cada 6.900 carpetas de investigación iniciadas. Ni siquiera le daría tiempo de leerlas. Ni siquiera de leerlas, ya no digamos de investigarlas, de leerlas y de enterarse de lo que sucede, no se puede. Aquí yo les comenté una caricatura de Calderón, creo que era. Oficial, fíjese que me golpearon, llegó la mujer al Ministerio Público y le dice, ya saben cómo dibuja a los agentes. Ah, pues ponga su denuncia, trate de mantenerse viva y el próximo año que lleguen los nuevos, regrese, por favor. Tal cual. No se puede trabajar, pero con esa carencia, y esos son los que ya tienen en el escritorio, pero cada día les ponen dos más, cada día les ponen dos más. No se va a agotar nunca.